El Ministerio del Interior no pudo llegar a un acuerdo con los miembros de la Federación Nacional Campesina para evitar la movilización del próximo lunes. Los productores de distintos puntos del país se ratificaron y expresaron que la manifestación se realizará con cierre de rutas. No, sí, de acuerdo, porque jaendo y botar un botón la ruta. Ahora era un botón y mandiana y que tu mamá dice, pero exigí la autoridad, y que tu mamá dice, o más, él la planteó los huecos, porque orengo todo el tiempo representa propuestas, representa planteos. Jaco, han apelado a la autoridad, no penáisense. Por eso, ahora, último recurso, no más GPA, porque no penáis, peor es la autoridad. Según los mismos campesinos, 800 de los 1.000 asentamientos distribuidos en todo el territorio nacional reciben amenazas de desalojos. Indicaron además que esto se debe a las políticas públicas inexistentes por parte del INDERT. Esta itería asentamiento, ya huereco, como Oscampo, por ejemplo, que tenéis distritos enteros, que han ahí en problemas, por ejemplo, 50 años de, de comunidad que han hoy en problemas. Japeisagua, como Guajorú, por ejemplo, que han o Seguillema o Majeyema amenaza de desalojo, San Juan, Puente Cuja, Jeta Iterei, según la Yaguareco, que 800 asentamientos en Japo y Catujao ya desaloja, ja, 1.100 asentamientos ya de coño en Etame. 80% y en peligro, Juan, porque la INDER nunca ando guarecuya para tener política de distribución de tierra, ya necesitamos soluciones a Juan. Las movilizaciones se concentrarán desde las 8 de la mañana en Cruce Liberación San Pedro, en Toro Blanco, Caguazú, en Yasicañica, Nindeyú, en Bocayatú, departamento del Guairá, en Santa Rosa, Misiones y Orqueta, departamento de Concepción. Corte de ruta ya.